Podrías estar en riesgo de sufrir un ataque al corazón. Te explicamos sobre las causas, las consecuencias y cómo prevenirlo. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en Estados Unidos, pero entre los hispanos el riesgo cardiovascular es todavía más alto. ¿Por qué? Te lo contamos en breve. Esta semana en Salud en el Mundo les traigo una entrevista desde Guatemala con el expresidente de la Asociación Guatemalteca de Cardiología, el doctor Federico Alfaro, que nos va a estar contestando preguntas sobre los riesgos cardíacos en todo Centroamérica. Un mal cuidado de tu salud oral, que incluye los dientes, las encías, en general toda la boca, puede afectar tu corazón. Ve al segmento de Salud Oral y te vas a informar toda la relación que de la boca al corazón. Bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia. Soy el Dr. Fabián. Hoy vamos a tratar de un tema que me encanta, porque se trata del corazón. Para mí es el órgano más importante de nuestro cuerpo y hoy vamos a aprender cómo cuidar y querer a nuestro corazón. Seguramente han escuchado de la palabra cardiología. Bueno, esto es literalmente el estudio de la medicina que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades cardiológicas, o sea, del corazón. Existen muchas situaciones que pueden afectar nuestro corazón. Se habla de la insuficiencia cardíaca, cuando nuestro corazón en realidad no puede bombear la sangre necesaria para que el cuerpo trabaje bien. Lamentablemente, muchas personas tienen enfermedad del corazón y ni lo saben. Pero hay cosas que se pueden hacer para reducir el riesgo de la enfermedad, empezando con el fumar y bajar de peso. ¿Te has preguntado cómo afecta el corazón a nuestra comunidad latina? Le damos paso a la doctora Audrey para que nos cuente más en su segmento Salud en la Comunidad. Adelante, doctora. Hola, soy la doctora Audrey y me alegra que nos acompañe el día de hoy. Hablemos del corazón. Puede que solo tenga el tamaño de su puño, pero el corazón es un órgano con una misión muy grande: bombear sangre a todo su cuerpo para permanecer vivo. Todos los días, y aunque usted no se dé cuenta, su corazón late alrededor de 100.000 veces, impulsando la sangre a recorrer todos los órganos y tejidos, cargada de oxígeno y nutrientes. Por eso es muy importante mantener sano a su corazón, con buena nutrición, actividad física y otros hábitos saludables. ¿Qué podemos hacer para prevenir las enfermedades del corazón? Bueno, les cuento. Comer una alimentación saludable, baja en sal y grasas, mantenerse activo por lo menos 15 minutos al día de ejercicio es un buen regalo para el corazón. Mantener un peso saludable, dejar de fumar y evitar el humo de segunda mano, controlar el colesterol y la presión arterial, si beben alcohol, hacerlo con moderación y controlar el estrés. Ahora, diversos estudios han demostrado que los hispanos padecen con mayor frecuencia de presión alta o hipertensión arterial. Los altos índices de obesidad y el consumo excesivo de sal explican ese fenómeno. Debido a la prevalencia de esta condición, son también más frecuentes las complicaciones de la presión alta, tales como el daño severo a los riñones y la insuficiencia cardíaca, o incapacidad del corazón para poder bombear suficiente sangre para todo el cuerpo. Por lo tanto, recuerde que tenemos que cuidar nuestro corazón todos los días para poder disfrutar nuestra vida al máximo y con buena salud. Soy la doctora Audrey y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, doctora Audrey. Ahora vamos a nuestro primer corte comercial y al regresar en Avances Médicos les voy a contar sobre un huequito que se nos queda abierto en el corazón
que se debería cerrar cuando nacemos, aquí en Tu Salud, Tu Familia. No se lo pierdan. Su futuro empieza ahora. Marta Tavares y Carlos Carrillo, con más de 30 años trabajando en familia para su familia. Expertos en mercados locales, amplia experiencia, respuesta rápida y personalizada. Habilidad para negociar a su favor, logrando excelentes beneficios para comprar y vender su casa propia. Su casa es su tesoro. Gracias por continuar con nosotros en Tu Salud, Tu Familia. Soy el Dr. Fabián y ahorita vamos a hablar sobre los avances médicos. Y empecemos con la anatomía, que estamos hablando del corazón. Aquí vemos el corazón adentro como late de bonito. Y estas que ven aquí son las arterias y más bien las coronarias, que son las que dan la sangre a las partes más importantes del corazón. Entonces, un corazón funciona al latir primero de arriba y luego de abajo, porque eso está ayudando a bombear la sangre a nuestro cuerpo. En la anatomía del corazón está el ventrículo, que es la parte de abajo, y el atrio, que son las cavidades de arriba. Cuando un bebé se está desarrollando, tiene un huequito que comunica a los dos atrios. Cuando el bebé nace, gracias a los cambios atmosféricos, ese huequito naturalmente se cierra. Pero hay unas personas en el cual se queda abierto y se conoce como un foramen de ovale persistente. Esto ha causado un 30% de los infartos en las personas y es una causa que muchos médicos no saben por qué ocurre el infarto, y es por ese rotito. También un estudio de investigación identificó que personas con migraña que no se manejan con ningún medicamento también es por este huequito. Y ahora les voy a mostrar cómo pueden cerrar este hoyo que está causando tanto problema en las personas. Ahora, en el avance médico, miren lo interesante que está ocurriendo aquí. Hay que cerrar ese huequito, ese foramen ovale persistente. Entran por la pierna, siguen las arterias del corazón, de hecho siguen las venas porque vamos a ir al atrio del corazón. Aquí vamos a ver el huequito que existe. Introducen la cánula. Al introducir la cánula, van entonces a sacar lo que parece como unas sombrillitas. Esa sombrillita abre, la acomodan y ya que está acomodada, jalan, ponen la segunda sombrilla y lo cierran y se arregló el problema. Esto va a disminuir probablemente los efectos de migraña y también están esperando que disminuya los infartos al corazón a causa de este rotito. Ahora vamos a ver un infarto cardíaco. Acuérdense que esto es afectado por el colesterol alto, el mal comer y problemitas así. El corazón bombea la sangre adecuadamente. Ahora, ya que lo está haciendo, esas partecitas azulitas que vemos son parte de nuestras defensas y están siguiendo esas bolitas amarillas que es la grasa. Ahora, lo que ellas van a hacer es van a capturar esa grasa para tratar de atacarla y deshacerse de ella. El problema es cuando hay mucha grasa, no pueden con tanta actividad que hay y se empiezan a formar las placas. Esas placas empiezan a crecer y a crecer y se rompen, tapan el torrente sanguíneo y es ahí cuando vamos a ver un ataque al corazón porque no le está llegando la sangre a través de las coronarias a las partes vitales del corazón. Enseguida vamos a escuchar más sobre este tema en Salud en el Mundo. Bienvenidos al segmento de esta semana de Salud en el Mundo. Soy Joseph Olmo y hoy tengo el placer de poder hablar con el Dr. Federico Alfaro desde Guatemala. Él es el expresidente de la Asociación Guatemalteca de Cardiología y también el expresidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cardiología en 2000. Doctor, es un placer. Muchas gracias por venir al programa.
Señor Bon, muchísimas gracias. Yo agradezco mucho esta invitación a participar en el programa Tu Salud, Tu Familia. Honrado de estar acá y de compartir algunas ideas sobre prevención cardiovascular. Perfecto, doctor. Y hoy vamos a empezar con una pregunta muy simple. ¿Cuáles son los problemas cardíacos más comunes en Guatemala y también pues, en Latinoamérica en general? Muy bien, gracias. Los problemas cardiovasculares en Guatemala se han constituido en la primera causa de mortalidad, tomando en cuenta no las enfermedades infectocontagiosas, que eso es diferente, pero de las enfermedades degenerativas son la primera causa de mortalidad. Y en orden de frecuencia son la hipertensión arterial, el infarto del miocardio, enfermedad aterosclerótica del corazón, los accidentes cerebrovasculares. Y todavía se ven bastantes secuelas de la fiebre reumática en el país. Lo triste es que de estas personas el 80% no reciben un tratamiento adecuado para hipertensión. A nivel mundial, para el año 2020 han dicho los epidemiólogos que una de cada tres personas que morirán en el año 2020 lo harán por enfermedad cardiovascular. Es verdaderamente una epidemia mundial. Doctor, hace un par de semanas leí un artículo muy interesante en The Washington Post, el periódico aquí de Washington, y dijo, con las economías creciendo, factores del estilo de la vida estadounidense como fumar, dietas altas en grasas y obesidad y falta de ejercicios están emergiendo como problemas de salud pública en Latinoamérica. Como doctor médico, ¿está usted de acuerdo con esto? Y es realmente la verdad, ¿no? Que las tendencias de salud que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos actualmente están teniendo un efecto en Centroamérica y Latinoamérica en general. En general sí estoy de acuerdo con esa aceleración, pero debo de aclarar que esto es un fenómeno mundial, no solamente adscrito a los Estados Unidos, Europa también. Los países de economías emergentes, digamos, que son de Latinoamérica, Asia y África, tienen todos el mismo problema. Y constituyen la mayor parte de la población mundial. Por eso se siente más que la incidencia de las enfermedades cardiovasculares ha aumentado mucho en estos países. Pero sí es cierto, la mala calidad de la dieta, el cambio de una dieta sana para una dieta altamente calórica y altamente con presencia de grasas, la persistencia del tabaquismo, la sedentariedad y el sobrepeso, la violencia y el estrés crónico y también la migración rural urbana han contribuido en estos grandes segmentos de la población en aumentar estas enfermedades cardiovasculares. Cambiamos un poco de tema ahora, doctor. Sé que la altura afecta mucho a la gente, especialmente la gente que tiene problemas cardiovasculares. Tengo una lista de ciudades grandes en Centroamérica y Suramérica y quiero que usted me ayude con esto. La ciudad de Guatemala tiene una elevación de 4,900 pies. San Salvador es de 2,159 pies arriba del nivel del mar. Bogotá a casi 9,000 pies y Quito a 9,300 mil pies. ¿Cómo está afectada la gente con condiciones cardíacas a estas alturas, doctor? Muy bien, pregunta muy, muy interesante. La altura afecta la entrega de oxígeno en el organismo humano. Mientras más alto está el nivel a que la persona llega, menos oxígeno está disponible en su sistema. Y mientras más baja está la altura, por ejemplo, a nivel del mar, hay mayor disponibilidad de oxígeno. Y hay un proceso de acostumbramiento para la altura, de tal manera que las personas que viven en alturas mayores están acostumbrados a tener este relativo grado de hipoxia. En Guatemala observamos poco de esto, a menos que las personas que vienen de turismo quieran ascender a los volcanes muy altos que hay, se habrá presentado algún problema ocasional, pero no es frecuente. Todo lo contrario a lo que sucede en los lugares tan altos de Sudamérica, en donde sí es muy frecuente esta problemática.
¿Algo más que usted le gustaría agregar, doctor? ¿Algún mensaje en particular que usted le gustaría mandar a la gente que ve Telemundo Washington? Sí, muchas gracias. Es una gran oportunidad de mandar un mensaje claro para todas las personas que me escuchen, que sí podemos actuar positivamente en reducir la enfermedad cardiovascular en nosotros mismos, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Por lo tanto, debemos de dejar de fumar, mantener la presión arterial bien tratada y abajo de 140 sobre 90, evitar la obesidad y el sobrepeso, hacer un ejercicio moderado, 30 minutos diarios aeróbico, mantener el metabolismo, la glucosa sana. La diabetes es una enfermedad que afecta mucho a las arterias y debemos de evitarla o mantenerla bajo control. Igualmente el tratamiento de los lípidos sanguíneos, el colesterol los triglicéridos. Nuevamente, muchas gracias al doctor Federico Alfaro para la entrevista que nos dio hoy aquí en Tu Salud, Tu Familia. Y pues, ¿quién mejor, no?, para hablar de cardiología como el expresidente de la Asociación Guatemalteca de Cardiología. Creo que las cosas más importantes, doctor Fabián, son estas, que uno en cada tres personas, como nos explicó el doctor Alfaro, uno en tres personas que mueren en 2020 van a morir de una condición cardíaca. 80% de los latinos en Latinoamérica ahora no tienen pues acceso adecuado a servicios cardíacos. Y pues las tendencias de mala salud de los Estados Unidos no solamente afecta a Latinoamérica como era en el reportaje del The Washington Post, sino cada país que está pues económicamente todavía desarrollando. Esto es Salud en el Mundo esta semana. Soy Joseph Olmo. Nos vemos la próxima semana. Ahora vamos a otro breve corte comercial y al regresar, autoridades en la salud, aquí en Tu Salud, Tu Familia. No se me mueva. En Emerson Clinical amamos la salud. Con responsabilidad y compromiso lo demostramos, dando de nosotros nuestro mejor esfuerzo como profesionales, pero más aún como humanos. Un compromiso que nos incita a crecer y presentarles una clínica con equipos de última generación para brindarte seguridad y confianza que solo Emerson Clinical te puede dar. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida. A todos los hemos escuchado las tristes historias que salen en las noticias sobre alguien, mujer o hombre, adolescente o más viejo, que al parecer que no tiene ninguna condición médica, sufren o mueren en un instante de un ataque cardíaco. Puede pasar a cualquier persona, incluso nosotros, los periodistas. Un comentarista deportivo en Turquía sufrió un ataque al corazón en plena transmisión en vivo. Ahí lo van a ver durante un partido de la Superliga. El comentarista de 69 años se desplomó sobre el escritorio, después cayó de la silla. Gracias a buena atención médica, este periodista turco sobrevivió su infarto. Es la triste realidad de las condiciones cardíacas. Y según el Boston Scientific, compañía fabricante de dispositivos médicos, resulta que para los latinoamericanos, la razón más común de la muerte son las enfermedades cardíacas. De hecho, las condiciones cardíacas causan más muertes en la comunidad latinoamericana que cada forma de cáncer combinado. Un problema a lo escondido es el tema educativo. Según un reporte emitido por la Asociación Americana del Corazón, las mujeres latinas son significativamente menos informadas que las mujeres anglosajonas. Nuestra autoridad en la salud esta semana, el Dr. Alec Andrews de Medicina Familiar, me explicó que aún muchos saben que el ejercicio y la buena dieta ayuda con el bienestar común del ser humano, a veces no es lo suficiente. Muchas veces el problema es genético y con dieta y ejercicio solamente se puede ayudar un poco y es necesario tomar medicamento. Hay que relajar. Estamos en una ciudad que todo el mundo está muy ocupado, trabajando mucho. Hay que dar tiempo a relajar. Muchas organizaciones cardíacas recomiendan lo siguiente: saber tus factores de riesgo,
consultar con tu doctor sobre cualquier duda y reducir tus riesgos por no fumar, hacer ejercicios y comer saludable. Si una persona no tiene un doctor primario, un doctor general, pueden ir a alguna clínica, como yo trabajo en una clínica de la comunidad. Aparte de eso, se puede ir y si está para tener más información en el internet. En Washington, Joseph Olmo, tu salud, tu familia. Vamos a ver qué nos dice la doctora Debbie en el segmento de salud dental, en realidad, cómo tenemos nuestros dientes. Adelante, doctora. Hola amigos, te habla la doctora Debbie y el tema que vamos a tocar hoy es si existe una relación entre cardiología, o sea, el corazón y los dientes. Entonces, cardiología y la salud bucodental, aunque los dientes y el corazón no parecen tener ninguna relación, diversas investigaciones revelan que sí, existe una relación, una directa conexión entre las bacterias de la boca y las enfermedades cardiovasculares. El riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares aumenta cuando se tiene algún tipo de enfermedad periodontal como la gingivitis, la periodontitis o la perrea. Mira, lo que te quiero en realidad explicar es que actualmente no solo los dientes juegan un papel importante, sino también las encías. Y el desarrollo de estos eventos que puede llegar a precipitarse y si no se realiza una detección temprana de estas afecciones periodontológicas, avanza de manera silenciosa y afecta de forma significativa al corazón. ¿Cómo sabes tú si tienes enfermedad periodontal? ¿Te sangran las encías? ¿Tienes encías rojas? ¿Ves pedacitos negros alrededor de tus dientes? Todo esto son síntomas que tienes enfermedad periodontal y tienes que agarrarlo a tiempo porque si no, los resultados son mucho peores, no solo para tu boca, sino para el resto de tu cuerpo, efectivamente para el corazón. Mi consejo sincero para todos ustedes es que en el momento que sientas que tienes mal aliento y que no se te quita con el cepillado, que tengas las encías rojas, que te sientas incómodo, que no te puedes pasar hilo entre los dientes porque hay como una pared. En ese momento tienes que entender que tienes algún tipo de enfermedad periodontal que va creciendo y en ese momento no lo dejes estar. Yo sé que es fácil dejar estar y no pasar porque no te duele, pero ve al odontólogo que te diagnostiquen qué problema tengas y veas qué tratamiento puedes hacer. Puede empezar con una limpieza normal, una limpieza profunda o inclusive después una cirugía mayor para eliminar todo el sarro, pero lo tienes que hacer para poder mantenerte sano en tu boca y en tu corazón. Espero que te haya quedado muy claro que es clave entender que la enfermedad periodontal es una enfermedad grave y crónica que tienes que cuidarla. Quiero que lo analicen, que este programa sea informativo para que entiendan cómo se ve la enfermedad periodontal, cómo la tienen que tratar y que tienen que ir a su dentista. De verdad, por favor, ayúdense y nosotros los ayudamos. Espero verlos pronto en el próximo programa que va a tener mucha relación y es la relación con la presión arterial. En nuestra comunidad hispana, las enfermedades están aumentando cada vez más. Tal vez por falta de conocimiento, por falta de ayuda o tan solo por temor a preguntar. Las enfermedades tienden a avanzar. Es por eso que este segmento de Pregúntale al Doc es especialmente para usted. Puede hacer su pregunta al igual que esta persona que nos envió a través de nuestra website. Gracias a nuestro amigo que nos mandó nuestra primera pregunta a través de nuestra página web. Ahora, se tiene que ver con los ojos y la presión que sientes en el ojo. Eso puede ser, a tu edad ya de 45 años, un problema de glaucoma, que es la presión intraocular que está aumentando en tu ojo. Vamos a ver, estos pacientes tienen pérdida de la vista a los lados y es muy importante hacerse una prueba muy sencilla para ver si en realidad es esa la condición. Y si es, darte un tratamiento o cirugía inmediatamente para que no vayas a perder la vista. Mi nombre es Ana Lazarte y tengo un dolor acá en la espalda y en esta otra parte del riñón izquierdo también. Lo siento como si estuviese también así adormecido, una sensación rara cuando me siento o me agacho o le hago una leve presión a la espalda,
También padezco mucho del estómago. Me viene mucho vómito, dolor intenso de estómago y no puedo comer. ¿Te duele la espalda, el estómago y los riñones? Mira, vete a un médico ya. ¿Pero qué puede ser? En realidad, la espalda y el riñón pueden ser asociados. Puede ser una infección de vías urinarias, el estómago puede ser una gastritis, un problema más severo o algo leve, hasta reflujo, aseguro que tienes. ¿Sabes qué? No perdamos mucho el tiempo porque estas condiciones, aunque parezcan leves y las estés viviendo todos los días, puede ser algo más grave. Así que llámanos, llama a cualquier persona que te pueda atender inmediatamente. Pero ¿sabes qué? No le pidas información a tu vecino. Esos remedios caseros pueden también ser un problema. Así que ten mucho cuidado. La salud es muy importante y el cuidarnos es un deber. Y es tan fácil hacerlo aquí a través de nuestro segmento de Pregúntale al Doc, donde usted puede enviarnos sus preguntas a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, o también a nuestra website www.tusaludtufamilia.com. Este segmento es dedicado para todos ustedes. Recuerden, amigos, que para cada problema de salud, el Dr. Fabián tiene la solución. Soy Yubitza Vega y ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Sabías que las enfermedades cardíacas representan por sí solas un costo de $200 millones en los Estados Unidos cada año? Este total incluye gastos de servicios de atención médica, medicamentos, pérdida de productividad. Recuerda que hay mucho que se puede hacer para prevenir una enfermedad de tu corazón. Llevar una alimentación correcta, hacer ejercicio, visitar a tu médico, no fumar, controlar esas enfermedades ya afectadas como la presión alta, la diabetes y el colesterol elevado. También reducir el nivel de estrés. Eso ayuda a mejorar tu calidad de vida. No estás solo ni sola. Estamos aquí para ayudarte. Llámanos. No pierdas el momento que aquí estamos para ti. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por tu sintonía. Estamos activos en nuestras redes sociales, brindándote información muy importante de la salud. Nos reencontramos aquí el próximo domingo en Telemundo 44. Gracias, no se olviden, yo soy el Dr. Fabián y tu salud está en tus manos. Adiós.